briefly preach this morning. Solamente queremos dejar un pensamiento a la iglesia. We just want to give a thought to the church. Un pensamiento breve, a short thought, pero necesario para nosotros, but necessary to us. Porque en los tiempos que estamos viviendo, as the times that we are living, son los tiempos que el gran avivamiento se acerca. Are the times of the great revival that speaks to come. Yo no sé cuándo lo creen. Heaven and consumed the burnt offering.
sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. Y no pararon los sacerdotes en la casa de Jehová. And the priests would not enter into the house of the Lord. Porque la gloria de Jehová había hinchido la casa de Jehová. Because the glory of the Lord had filled the Lord's house. Y como vieron todos los hijos de Israel descender en fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, and when the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord upon the house, hallelujah, gloria a Dios, cayeron en tierra sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y confesaron a Jehová y diciendo que es bueno, que su misericordia es para siempre. They bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement and worship and praise the Lord, saying, for he is good and for his mercy endures forever. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, grande tu presencia estamos esta mañana, Señor Jesús. Aleluya, le alabamos en su iglesia. Bendito, Señor, por siempre, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Muchas gracias, Señor. Hinche su casa de su gloria. Aleluya. Hinche su casa de su gloria. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Como ya he conocido de ustedes, as is all well known from all of you, a David, el padre de Salomón, no le fue permitido edificar casa para Jehová. To David, Solomon's father, was not permitted to build house for the Lord. Pero hay algo que nosotros debemos conocer. But there's something that we need to know. Es que David se preparó para dejar todo el dinero y lo que Salomón necesitaría para edificar la casa a Jehová. Solomon to build house to the Lord. Se predica a veces muy poco de lo que David hizo y más de lo que hizo Salomón en referencia a la casa. Many times we preach more about what Solomon had done rather than what David has done to build the house. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia con secuencia, but when we study the Bible with sequence, nosotros vamos a encontrar que it's
que nosotros estuviéramos aquí este día, if we were here this day, o que estuviera el ministerio trabajando para el Señor, or if the minister were we here working for the Lord, si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, if Christ, the head of the church, no viniera por su iglesia a recogerla en medio de este mundo pecador, were not come for the church in, his, in the middle of this world, no tuviera ningún sentido, it would have no sense. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero la iglesia está esperando a Cristo. But the church is waiting for Christ. Por eso es que ella debe de preocuparse. So she worries. Porque la palabra de Dios dice, because the word of God says, que cuando Salomón terminó de edificar la casa de Dios, when Solomon finished building the house of the Lord, y yo quiero decirle, esto tiene un significado profético tan grande. And let me tell you, it has a prophetic meaning. ¿Cuánto están aquí? Decía yo a la iglesia, a few days ago I told the church, que no vamos a recibir nada.
receive anything. Si la iglesia no busca el rostro del Señor, if the church does not seek the Lord's face, si la iglesia no ora, if the church does not pray, si la iglesia no va adelante del que todo lo puede, if the church does not go before the one who can do it all. Hace unos días predicaba en la iglesia del monte, a few days I preached in the church of El Monte, acerca del verso de Mateo 28, versículo 18, concerning Matthew 28:18, cuando dijo el Señor y llegando les dijo, and the Lord came and told them, toda potestad me es dada en el cielo, all power is given in heaven. Ooh.
Juntos, we're speaking together. Te decía, lo que viene es mucho más grande todavía.
Said unto him, he oído tu oración. I have heard thy prayer. Le pregunta a la iglesia,
¿cuál es su oración por la iglesia? So I ask the church, what is your prayer for the church? Estamos aquí. ¿Cuál es su oración? What is your prayer for the church? ¿Cuál es su oración por la iglesia? What's your prayer for the church? ¿La iglesia se divide? For the church to be divided? ¿O que la iglesia crece? Or for the church to grow? Tanto la obra del Señor. Por eso, que la iglesia se prepare. For the church to get ready? ¿O que la iglesia no se prepare? Or for the church to stop getting ready? La Biblia dice que cuando Salomón acabó, the Bible says when Solomon finished, miren lo que dice la palabra, que Jehová se le apareció a Salomón. And the Lord appeared to Solomon. Verso 12. Verse 12. Y he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. Y oiga lo que dice el 13. Hear me 13. Si yo cerrare los cielos, if I will shut up heavens, que no haya lluvia, that there will be no rain, y mandare a la langosta que consuma la tierra, and if I command the locust to devour the land, o si enviare pestilencia a mi pueblo, or if I send pestilence among my people, aquí viene la clave que le dice Jehová a Salomón. Here comes the clue the Lord told Solomon. Si se humillare mi pueblo, if my people, sobre los cuales mi nombre es invocado, which are called by my name, y orar telling the brothers que la iglesia, that the church, muchas veces está pasando por situaciones tan difíciles, going through so many difficult tests, no porque ella no sea la esposa del Cordero, not because she's not the bride of the Lamb, sino porque hay pecado dentro de la iglesia, because there's sin inside the church. Amen. Pero hay una clave fácil. But there's an easy clue. El Señor le dijo a Salomón que si se humillare su pueblo, estamos aquí todos. La característica de un siervo es the characteristic of a servant is humildad. Humbleness. Humildad no es ser pobre. Humbleness doesn't mean to be poor. Porque en los países de Latinoamérica, because in the Latin America countries, llaman humilde a una persona que no tiene dinero. You call humble someone that has no money. No, esa es pobreza. No, that's poverty. Humildad, humbleness, es el siervo. It's to be servant. ¿Cuántos están aquí? Hay hasta un proverbio por ahí que dice, there's even a proverb that says, que no vive para servir, he does not live to serve, no sirve para vivir. Does not. ¿Cuántos están al Señor? Así dice, que el que no vive para servir, who does not live to serve, no sirve para vivir. He doesn't serve. Y eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios en mí. Exactly what the word of God says. Entonces se acercaron y le dijeron al Señor, ¿quién sería el primero? El Señor Jesucristo le dijo que el primero sería el siervo de todos. And he said the first one will be the servant. Alaba al Señor. Aleluya, gloria a Dios. El siervo de todos. In the house of the Lord, in the last moment. Y Dios prefirió esa casa.
sé si usted tiene el deseo de servirle al Señor. I do not know if you have a desire to serve the Lord. Pero si usted ha estudiado, but if you have studied, si no ha estudiado y está aquí, you have not studied and you're here, y no ha hecho nada en su iglesia local y pasó todo el año, you have done nothing in your local church and it's been all year, no espere que el otro año va a ser mejor para usted. Don't think next year is going to be better for you. Su mejor momento comienza hoy. The best moment starts right now. Si usted está esperando que cambien de pastor, if you're waiting for pastors to be changed, para usted ser mejor, so you can then be better, no se equivoque, do not be mistaken. Ese es un asunto que de usted con Dios. Si usted está esperando, if you are waiting, que cambien de supervisor, to change an overseer, no se equivoque, do not mistake. Dios tiene un trato con usted también en la iglesia. God has a situation with you in the church as well. Si usted está esperando, if you're waiting, que fallezca el supervisor general para que lo ponga en otro, for the general overseer to die so they can put another one, no está esperando. Coming for you. He's coming for him. Como lo voy a llamar a usted.
blessing. Renuncie todo lo que está comprometido.
Soy un predicador del evangelio. I am a preacher of the gospel. No sabes qué feliz me siento. Ay, cuando digo lo que soy. When I say what I am. Mi hermano iba conmigo cuando íbamos por el Salvador. My brother was with me when we went to El Salvador. Me dice, ¿ya llenaste tu boca? And he said, do you fill up your plate? Sí, también. I said, yes. A ver, dame copia. I said, give me copia. Va todos los años y alguna cosa se le pasa. It goes every year, but he misses a few. Yo he ido una vez en 14 años. Y le hago aquí, y un día, ¿verdad? Cuando puedo, and I only travel when I can. Y le voy a decir algo, hermano. But let me tell you. Le escribimos y me dice, no me había fijado. I did not notice. Ya le estaba poniendo que él era ministro. Le pasó como ese hermano, ¿verdad? En la clase del pastoral que escribió lo mismo, el uno con el otro. Lo llaman de todos lados.
lo hace para que mi amor. Do it for the one that calls. Y él tiene el apunte. And he has written it down. ¿Cuándo creen? Mira, este día el Señor sabe. This day the Lord knows. Está grabando todo el Señor. He's recording all. Tiene un ángel que está escribiendo. As an angel that is writing. Está alabando al Señor. How many praise the Lord? Sí. Anotando todo. Writing everything down. Él sabe que este día estamos escuchando este mensaje. He knows we're listening to this message today. Hermano, donde vaya a la iglesia local. Whenever you go to your local church. Ayude a la iglesia de Dios. Help the church of God. No le estoy diciendo ayude al hermano pastor. I'm not telling you help the pastor. Ayude a la iglesia de Dios. Help the church of God. No hay tiempo para edificar otra iglesia. There's no time to build another church. ¿No sabe qué tristeza nos da? How sad it is to us. Cuando vemos nosotros ministros queriendo edificar otra iglesia que no es la iglesia de Dios. When we see ministers building other churches that are not the church of God. Qué triste. That is sad. Es triste. That is sad. Teniendo nosotros tanto trabajo que hacer. Having so much work to do. Dios lo bendiga en esta hora. May the Lord bless you in this hour. Let us all arise. Vamos a darle gracias al Señor. Let us give thanks to the Lord. Padre, te alabamos en este día, Señor. Heavenly Father, we praise you. Te damos gloria y honra, Señor. Aleluya. Honor and glory. Ayúdenos, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, ayúdenos, Señor. Oh, help.